hola, 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 hola. ¿Qué tenemos aquí? Con Abascal. No, 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 no. Hola, bótame. Si es el Chocas. ¿No lo reconoces con la coleta? Hombre, soy el Chocas. ¿No notáis mi acento gallego? Sí, sí. Me cago en la puta. ¿Cómo lo que me salen los cojones? Eso. Pues sí, y tenemos aquí al niño Pardeza, que está jugando al... Está jugando aquí a... Está jugando. Me traigo lo mío, claro, aquí lo de las maquinitas. Los bits, Saúl, tú, la madre que los parió. Claro, los lotes, te está saludando, cago en la puta, di algo, ¿no? ¿Quién es Colet? ¿Quién es Colet Clau? Miguel Ángel Navarro. Ah, vale, el cordobés. El garra fresca. ¿Qué pasa? Pues nada, que me han venido aquí a atacar. Hemos venido a vaciar la nevera de Alvin. Sí, sí, ¿ha comido bien o no? Hombre, no. Como reyes. No. Como reyes, no, republicanos, sí, sí. Colega. Hemos comido vaca vieja, lo que pasa es que primero hemos tenido que sacrificarla mirando a la Meca. Exactamente. Porque aquí solo comemos halal. Y desangrarla. Hay que picarla. Sí. Venga. Abajo, abajo. Que tenemos los fans por aquí. Tenemos los haters. Pues nada, estos que vienen de aquí de nada, de unas birrillas que se han tomado tranquilamente. Aquí estamos de chill. Yo solo una, me tomo tres Coca-Colas. Y el Slaughter no, el Slaughter está más a gusto. Ahí estoy relajadito. Venía a almorzar el cabrón y todo, ¿sabes? Dice, se os nota la plenitud. Bueno, sí, al Slaughter se nota la plenitud, pero tiene una plenitud pulmonar bastante importante. Sí. Guiño, guiño. Pues nada, está aquí los Slaughter jugando a un juego que de estos que le gustan a él, de gente de calle. De gente de la calle. Switch, Nicky. El Slaughter se ha pelado. Ya a ver si tengo. Buh, fiesta. No, siesta mejor que fiesta ahora mismo. Pero bueno, que yo más severo, ¿eh? Se ha parado. Tú, te has parado tu móvil. Pues nada, señores, ¿qué contáis? ¿Qué os parece esta gente? ¿La reconocéis o no? El Chocas, aquí cagándose en todo, ¿verdad? La comida es una puta mierda. Sí, porque el otro día salí y me dejé las llaves en casa. Me dejé las llaves en casa, ¿sabes? Y yo salí a coger la comida y eso era súper complicado. Porque dije, coño, cuando estaba con el tío recogiéndole el globo, me había dejado las llaves en casa. Y yo, hostia puta, y yo, no puede ser, Juan, no puede y yo, Juan, ser. Y yo, Juan, que... ¿Tú qué te cuentas? ¿Y qué te cuentas? Pero cuéntate algo. Voy a contar que estoy aquí jugando al Tony Hawk. Nah, Tony Hawk, sí, sí. Estoy regalando unos trofeos de Xbox. ¡Abascal! ¡Hola, soy Abascal! Pues nada. Aquí yo no sé por qué me ha puesto Ibai, no sé, porque será por mi figura de hablar muy bien, perfectamente. No, porque estamos en tu canal y tú eres el líder, tío. Ah, vale, soy el líder, tengo que explicar un poco. Eres líder Richard. Vamos a echar seguramente una partida al juego este, que me la ha instalado este tío, dice que no juega en su casa y me viene a jugar a mi casa. ¿Qué pasa? Se gusta, te gusta jugar en mi casa, ¿no? Estoy a ver, yo estoy votaba... relagando troferos. Yo votaba por hacer un deathmatch ahí de Street Fighter. Ahora lo vamos a hacer, lo que pasa es que... Claro, no, porque es el único que sabe jugar al Ibai. No sé qué opina la comunidad. Oh, sí, a sí. Ver, no soy como el de Hobby Consolas que solo sabe jugar con el Blanca. ¿Vale? Sí, es más fácil, me has tirado. ¿Cómo se llama el de Hobby Consolas? Daniel Quesada. Ese. Un saludo, Daniel. Dani, hace tiempo que no nos vemos, pero cuando nos veamos otra vez... Ya volveremos Bruno, a hacer cosas. Bruno Oro, a ver cómo lo llevamos. Sí, Bruno San. Bueno, una cosa, a ver, ante todo, aquí estamos hablando siempre porque aquí Miguel Ángel es muy nintendero. No lo ves ahora. Sí. Nintendero. Y aquí. No entiende cero. Y entonces aquí se supone que yo soy aquí el único nintendero o que hay aquí. Yo soy ceguero. Tú eres ceguero. ¿Y tú eres? A mí me van los dos. Yo soy bisexual. Es bisexual. Mira, ¿lo ves? Ahí está vomitando Miguel Ángel. Se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo. Por el vómito, ya están cancelando al Miguel Ángel. Es que ahí donde va lo censura, pobrecillo. El Merchero. ¡Merchero! ¿Del campo, Iván? ¿Del campo? Bueno, entonces... ¿Eso me lo estás diciendo porque soy gordo?
Ceguero, ah, porque eres ceguero. Ya está, aunque ciega. Ah, ah. Vale, ah, vale, 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 ah, vale. Ah. Vamos a intentar. Seguramente Ninja ya está mirando que el chat se está metiendo sobre mi pantalla, sobre el la cámara, porque se vuelve loco con esas cosas, pero bueno. Vamos a echar un Super Street Fighter, pero también quiere jugar este hombre a un juego, que es el Tony Hawk's. No, pues yo si queréis que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, tranquilo, que a ver, yo. No, en este canal se llama el Tony Hawk's. El Tony. ¿Eh? La Tony Hawk's. La Tony Hawk's. Vas a cagar, pero bueno, va a ser Street Fighter de Super Nintendo, que ya sabemos que es superior, muy superior a Mega Drive, ¿no? El Super Street Fighter es mejor en Mega Drive, pero el Street Fighter 2, el Championship Edition. Yo creo que es mejor que el World Warrior. Bueno, pues ya está, vamos a jugar al Super Street Fighter, que es superior para mí. No, pero el Super Street Fighter sí que es mejor en Super, en Mega Drive, le falta un poco. En Mega Drive le falta un poquito. Le falta un poco. Pues nada, entonces... ¡Y lo digo yo, el Chocas! Entonces, ¿qué pensáis? El Tony al... Tony Alcones. Alcones. Pues nada, ayer echamos, o estuvimos mirando unas páginas donde podías ver la vida que habías perdido en una serie. ¿Tú te acuerdas de una serie que se llama Veins en TV3? Sí. Yo la veía en mi casa porque mis padres la veían. Neighbors. Everybody have good neighbors. Que en esta serie salía la Kylie Minogue. La Kylie Minogue. Pues, ¿sabes una cosa? ¿Sabes el dato? ¿Sabes el dato? O sea, era australiana. No, te lo digo. Era australiana esta serie. 180 días de serie. Es decir, si tú continúas, si te empiezas desde el primer capítulo hasta el último capítulo, son 180 días de serie. Pues mira, ¿tú te acuerdas de Yendo al Barry? Sí. Pues Yendo al Barry todavía se emite en Reino Unido. O sea, llevan casi 40 temporadas. Pues mira, pero... ¡Coño, mira! ¿Ya sabes quién es este? ¿Quién? El retro. Tu amigo Fernando. El de huevos colgando. Fernando Ríos. ¡Hombre, hombre! ¡Fernando! Es el retro cueva, ¿no? Sí, lo que pasa es que se ha puesto un nombre ahora estupendo raro para que no sepan quién es. Oye, ¿tú por qué estás desaparecido, tío? ¡Misha! ¡Deja la barba! ¿Qué te has metido? ¿Te has metido la secta esta ¿dónde era este hombre? El Palmar de Troya. Eso, el Palmar de Troya. ¿Te has metido ahí con la secta del Aquiles? Me ha aducido el así, si eso es. Bueno, no, a ver, yo sé que está aquí Fernando y Fernando nos puede dar y explicar cuál es el mejor juego de Nintendo, que es el de Super Street Fighter, no es la mierda esa de Mega Drive, Palma Doraemon, joder, tío, Miguel Ángel como siempre con su humor bestial, menos mal que he tenido que quitarte ya como tres mensajes que me ha bloqueado el... ¿Qué os contáis? Bueno, Sega caca, ¿ves? Aún no Sega caca, menos mal. El único que está aquí es Ceguero, este también es Ceguero. Tú eres Ceguero. A ver, yo soy Ceguero, pero yo juego a todo. Tú eres realista. Sí. Hay juegos que están mejor, estos están peor. O sea, yo como dicen por aquí, soy Abascal, yo soy ordenado. Robocop versus Terminator. ¿Qué? Aquí está clarísimo que Mega Drive es mejor. El de las Tortugas Ninja, el de Mega Drive, para nosotros lo mismo es mejor. El de las Tortugas Ninja, el Tales of Time, es ligeramente mejor. El RPG, los RPG de Super Nintendo son mucho mejor que los de Mega Drive. Bueno, no sé, el problema no es eso, el problema es que hay mucha más oferta de RPG en Super Nintendo que en Mega Drive. Exactamente. Porque en Mega Drive tienes History of Thor, que es un juegazo. Tienes Soleil, que es un juegazo. Tienes Phantasy Star 4, porque el 3, ñe, pero el 4 es un juegazo. Vale, pero realmente, claro, tienen un mercado que es japonés, que ayer se vendió un huevo. No. Pero tiraba más. Bueno, dices tú Super Nintendo. Más. No, pero claro, es que Super Nintendo Mega Drive se vendió más en Reino Unido, en América. Sí, pero un poco más. A ver, no. No muchísimo. Pero me más. Refiero que no se comieron un mojón. La Mega Drive no se comió un mojón en Japón. Yeah. Por lo tanto, los RPGs. Claro, o sea, tú piensas que las compañías hasta el Final Fantasy VII no cayeron que los RPGs podían ser un blockbuster, un super vendedor de juegos. Ya. Pero aquí lo que le pasa es que con el lado está enamorada de la Sega de cualquier forma. Nos sacó otro día un juego que se llama Vortex, que vale, está muy bien, muy bonito, todo lo que tú me digas. Pero no puedes compararlo con Donkey Kong. ¿Vortex o Vectorman? Vectorman. Vectorman, vale, sí. Bueno, el Vectorman, sí, es que fue la respuesta de Sega para el Donkey Kong Country. Pero voy a hacer una cosa. Hola, Miguel Ángel. Aunque seas un gran amante de Sega, tienes que aprender. Tienes que aprender a relacionarte con los demás, si no acabarás solo. Mira, mami, yo lo superé.
está saliendo de la soledad. Que dice que Vector Man funde a Donkey Kong. Ya, pero es que Donkey Kong tampoco tiene chip. El Donkey Kong no, el chip FX no lo utiliza el Donkey Kong, por ejemplo. No. No, y ahí se meó en todo el mundo, la verdad. Super Nintendo. ¿Qué pasa, Oscar? Venga, felicidades. No, que fue su cumpleaños ayer, tío. Del Oscar. Chavalito de 17 años. Eres un crack, hombre. ¿Por qué es un crack? ¿Porque tiene 17 años? Es muy buen chaval. No lo conozco. Pues jugaste con él. ¡Eras! Jugaste con él al Rocket League. Sí. ¿Al de los followers? Al de los followers, no, el otro. Era otro. Pues nada, aquí tenemos a Bascal, ¿no? Pero es que este es el Chocas realmente. Yo soy Ibai, no sé por qué. Y aquí tenemos a. Y yo, Juan. Es que el otro día se juntaron los tres en un. ¿Ah, sí? Sí, y como nosotros. ¿Y qué estaban? Pero, como nosotros, pero mal. Ay, ¿qué estamos hablando? Porque están hablando de allí. ¿Qué estaban hablando? Pues estaban hablando de que si la pasta de Twitch, que si no sé ah, qué. Sí, bueno, si queréis hablamos de pasta de Twitch, ¿eh? Dice que. ¿Dónde está la pasta? Chicos, si grito, decírmelo, que gritaré más. No, tranquilo, que se está escuchando bastante bien. Yo creo que aquí el director, que es el colector, el Río, sabrá decirme si está alto o está bajo. Grita, cabrón. Sí, como Miguel Ángel. Pues si puede hablar Miguel Ángel, nos deja sordos a todos, ¿eh? Sí. Todas las putas mañanas me dice. Buenos días, Alvin. Todas las putas mañanas. No, estamos de pie, ¿eh? Estamos de pie. Este hombre es el que está. Ah, claro, yo soy el que está, ¿no? Y el que no está. ¿Está o no está? Qué mala hostia tienes, tío. No está sentado, está levitando, sí, está gustísimo. La verdad que se ha quedado bastante bien. ¿Quién es el? Bien, hombre, tío, Oscar. Muy bien, tío, muy bien. Por aquí está todo muy bien, tío. Todo perfecto. Con unos amigos que han venido. Quedó un grupo que si tenéis Facebook me podéis decir que os meta. Pero es que yo a mi sobrino le he pedido que se meta y no se mete el cabrón. Lauter está flotando. Bueno, está a gusto. Ha comido una comida, una carne. Bueno, a su manera está flotando, ¿eh? Exacto. Se tiran los peos el cabrón, se tiran los peos. Que parece el Musculator. Soc molt fort i el meu nom és Musculator. Menjo molta carn perquè m'agrada molt. Pues nada, que te han echado de callos. Bueno, pues te has perdido aquí unos entrecotes. Sí, ha habido entrecotes, vaca vieja, vaca burra. Porque yo me veo ahí en la pantalla, pero se ve de definición ahí. Pues se me ve con la cara de tontao. Bueno, realmente, ¿no? Y si quieres lo mejor así. Hazle un zoom. Ah, pues mira qué ojo, chaval, mira qué ojera, hijo puta. ¿Eh? No veas el palioli, estoy ¿eh? Cao. El palioli. Ah, yo sé todo, tío, ¿qué pensáis? El palioli, ¿eh? Diría que no eres catalán, dice el Fernando, ¿eh? ¿Por qué? No lo. Ah, pero acento, ya lo no, sé. No, tío, ya. Yo la verdad que cuando. Tengo un acento así un poco andaluz, ya lo sé. Bueno, hablamos de acentos aquí ahora. Entre Fernando y el Miguel nos cagamos vivos, ¿eh? A ver, que el Dani es de La Palma. Es de La Palma, ¿eh? Es de La Palma. El acento este es el que se te queda cuando te peta un volcán en la cara. Sí. Pazaquillo. Oye, escucha una cosa. Va. ¡Hombre, te quiero, tío! ¡Te quiero! Muchas gracias. Eres un crack. ¡Follower! No, una suscripción. Una suscripción. ¡Prime! Se la está guardando. Es. Suscriptor es feliz, suscriptor es feliz. Te desean tus amigos los skins. ¡Ay, cabrón! Sí, que aquí tengo. ¿Lo veis? Mira, aquí tenemos la dentadura. ¿Te has quedado por otro lado? ¿La boca? ¿Qué tal? ¿Has ido al vecino al final? Pues nada, hombre, que. Vaya su madre, Iván. Ya, yo le he dicho que tenga que tener un Twitch, pero no se pone. Es que no tengo equipo. Bueno, ya, pues mira, podéis decir. ¡Smoky! ¿Qué pasa, tío? Ese es mi sobrino. ¿Qué pasa, Rubén? Eres un crack.
¿Cómo fue ayer? ¿Ligasteis o no ligasteis? ¿Le tocasteis ¿Le tocasteis los sobaquillos a alguien? Rubén, ¿pudiste tocar alguna cadera? Sí, por Hola, lado. Chico. ¿Hubo palpamientos ayer? Sí. ¿Palpamientos importantes? Sí, con el Oscar. Espero que diferentes mujeres, no con Oscar. Vale, vale. ¿Hubo la humedeciación? Sí. Ay, y qué luego, gusto es esta. Y luego se... butaca. Mi butaca, mi butaca. Hostia, están sentados unas sillas de madera súper incómodas, duras, y yo aquí... No hubo nada, Oscar, tío. Tienen 17 años y no han palpado, tío. No, tío. Os damos un cursillo. Mira, juntaos, los dos y tocaos. Traeme un muñeco, traeme una muñeca y si quieres te voy indicando dónde hay que tocar. ¿Has mirado, no? ¿Has mirado si había gente abajo o no? Es que ha caigut la gespa aquesta de la valla, tio. No fa prou inèrcia, saps? Bueno, s'ha quedat allà, tio. Sí, l'eslota s'ha quedat entre... No, no. ¿Te ha visto? ¿Quién me ha visto? Hombre, saliste a escupir. Me ha visto la... Bueno, sí. Bueno. Bueno, pues nada, tío, a ver, ¿qué echamos? ¿Un Street Fighter o no? Bueno, sí, la Lioli se ha ido para allá volando también. En el directo no hagamos demostraciones, ¿por qué no? Mira, me he metido aquí en un directo de Twitch, yo no sabía nada. Yo no lo sé, yo no sé. Me han enmerdado de mierda hasta el cuello. Hay que aguantar, ¿eh? ¿La habéis notado, no? ¿La habéis notado? Menos mal que este micro a lo mejor no lo ha pillado. ¿La habéis notado? Ha habido un sisma del centro graus. Ha sonado con trabajo, tío. Mira, traduzco lo que ha dicho el Slaughter. Ha habido un movimiento sísmico con intensidad 7. Mira, ahora mismo hablan de La Palma, pues imagínate esto. ¿En serio? Sí. No, con trabajo han dicho que ha sonado. Hostia, esta piel es buena, ¿eh? Es piel de cabra de alta calidad. ¿Esto qué es, Rubén? ¡Oh, Dios mío! Esto es un infierno, Rubén. ¿Qué me has mandado aquí? ¡Un Satisfyer! Es un huevo. Huevo que te lo metes en el culo y vibra. ¿Pero esto que has enviado es de introducción anal? ¿Esto qué es? Estaba con los Charlies ahí en Saigón, tomando las cervezas. A ver. Vino un niño con una caja de limpiabotas y dijo, señor, limpia, ¿qué limpia. ¿Qué es esto? Y yo me fui a la barra a coger unas cervezas y ¡bum! Y ¡bum! Y explotó. Y tenía trozos de Jackie por aquí y me tuve que sacar a ¿Pero esto qué es? Pero por y favor. Y Jackie me decía, quiero volver a casa y conducir mi Chevrolet. Es un huevo para las pajas. Conocido como huevo Nosotros tenga. Nosotros fuimos para ganar y no nos dejaron ganar. Yo fui a ganar. Oye, Fernando, ¿la retrocueva has hecho un unboxing Cada de esto? Cada uno a su rollo aquí. ¿Sabes? Las puntillas aquí de... Esto es un pinchazo de... ¿Pero para qué funciona esto? ¿Te lo metes por el culo cómo va esto? Supongo. En el perineo. ¿Tú sabes qué es el perineo? Es una zona... Tienes peligrosa. Que... Es Fernando, tienes... Activado a la mierda. Fernando, tienes que plantearte hacer una sexocueva. ¿Te lo ¿Vale? Pones, te lo pones en el capullo, dice. Y baja y sube, ¿cómo sabes esto? La foto está clara, ¿eh? Te lo pones en el capullo. No sé si es... Que es que te lo colocas ahí o te está intentando insultar. Ah, vale. Pero vale. Yo no quiero meter cizaña. Vale. No hay problema. A ver... Vamos, ¿vale? A hacer algo. Sí, vamos a hacer algo. Apaga. Vamos a echar un Street Fighter. Apaga la consola. ¿Pero por qué tengo que apagar? Porque no tengo enchufes suficientes. Bueno, pero. Ah, de luz. Claro, tengo que encenderla. Madre, que va por aquí, quins badalonenses. ¡Albiol! ¡Fill de puta! ¡Enchufa la llum! Dice: mi exnovia trabajaba en un sex shop. ¿Un sex shop? Hostia, pues si has tenido más de una novia, no cumples el perfil de Under Construction. Leo Abascal aburrido. Seguramente. Coge el Super Street Fighter, está allí. ¿Qué pasa? Coge, píllale el Super Street Fighter. Es una foto.
No, pagas. Sonrisas y albinas. El otro día cuando hablamos de... Te voy a meter paja en todas las películas. No, Carlos, ya. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, yeah, nigga! ¡Motherfucker! No digas esa palabra, que si no lo corta. N-word. No puedes decir la N-word. No la digas, tío. Ten cuidado con los... ¡Don't eat! Está, creo que lo han visto, ¿eh? Yo diría que... ¡Comienza la competición final! ¿Quién será el campeón de Badalona este año? Tenemos tres integrantes que van a pelear por el título mundial de Badalona, porque Badalona es como el mundo, ya lo dijo Manolo Escobar. Así que, niños y niñas, tenemos a Alvin primero con sus kilos, tenemos a Dani con sus tirantes y tenemos al señor Iván Torpedo, que no sabemos qué es, pero está aquí. ¡Comienza el espectáculo! Bueno, pues ya estamos aquí en la competición mundial de Street Fighter 2. Estos son los tres personajes que se van a tener que enfrentar en este casteo que vamos a hacer. Lo vamos a castear, ¿eh? Así que, bueno, conecta aquí porque estamos aparece ahora mismo, está en negro, pero en la pantalla aparecía Adrián Ryu Ninja. Danny Hagar. Es verdad que llevaba tirante, ¿no? Sí, aparte tenía esa postura así también. Caminaba así. Aquí estamos. Arranca, tío. Don Limpio. Me parezco más al Don Limpio. Yo no he dicho eso, así tú solito, ¿eh? ¿Quién? Bueno. Aquí está otro mano, vale. Si quieres jugar sin lag, tía, pero aquí. Qué CRT más pequeña. ¿Cómo? Que tiene, ¿eh? ¿Cómo si quieres jugar sin lag? Ah, sí, lo voy a mirar aquí. A ver, tiene un pelín de lag. Ahí, aquí no. Porque la Super Nintendo no tiene lag. No como Mega Drive. ¿Qué juego tenía lag de Mega Drive? La Mega Drive en lag no existe nunca. No, había un juego que tenía lag. No, ninguno. Lag. Mega Drive todo es perfecto. Vale. Hemos comido lo que aquí se conoce popularmente como un brazo de gitano, y no es broma. Tú, elige. ¿Va o no? Estás pillando un montón de peña. Pero no estás dando el botón correctamente, amigo. Has pillado todo el... Son... ¿Ken con Ken? ¿Ken con Ken? ¿Ken con Ken? ¿Ken con Ken? Oye, ¿Ken con Ken? Yo no he jugado. Juro y apuesto que ganará Ken. Los fuertes son estos, ¿no? Sí, no los hemos cambiado. A ver, attack level ya está a 4, ¿no? Player 7 con Player 3. No hay puertos para tantos mames, no, amigo. Bueno, comienza la batalla. ¿Cómo lo vas a hacer? Solo podéis jugar dos. El séptimo está en el aire, ¿no? Espera, vale, los botones. No sabes jugar. A ver, ¿necesitas entrenar o qué? Necesito saber cuál es. Vale, ya está. Solo estos puñetazos, patadas, puñetazo, patada. Me lo como. Ah, sí, claro. ¿Por qué haces eso, eh? No hagas lo de lo que hay. Te estás dejando ganar. Sí, claro. Pues yo soy Plan Iguan. ¡Guau! ¿Tú sabes qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¡Has calentado! ¿Tú sabes cómo le pone los... ¿Pero quién puede jugar con un pavo aquí al lado? ¿Tú sabes cómo le pone el nombre los chinos a su hijo? Esa es una, a un round. Pues tiran una tapa de olla por la escalera y mientras lo que suene, pues le pone pim, pam, piu, pues le pone ese pásale, nombre. Es que hemos hecho un torneo todo con... Puedes poner solo tres y jugar ellos. ¿Pero qué? ¿Es un round, no más? Sí. One, round, two, three. Vamos a ver el loter. Tú, pero tú has perdido. Buenas noches, bienvenidos al combate. Vale, yo soy el Negger. Ken es el... Ken es Ibai, ¿vale? No, Ken no, Ibai no. El Choca es Ken. Y el Yo-Wan es Ken también. Joder, macho. La puta cruceta de Nintendo, macho. Al revés cuesta más. El mando va perfectamente, ¿eh? No sé quién es quién ahora, ¿eh? Yo soy el negro. Azul y verde. ¡Hola! ¡He vuelto a ganar! ¿Ha ganado? Sí. ¿Está fallado? Es que no sé ni quién soy. ¡Ah, vale, ahora! Yo pensaba que era el blau, tío. Porque estoy jugando. No, yo soy el azul.
Abascal es Ken en verde. No lo sé. Ahora vamos. Tantos Kens. Quita esto de Ken. Estamos calentando, ¿vale? Pon la Barbie, pon la Barbie. Estamos calentando. Vamos a calentar, vamos a calentar, ¿eh? Vale, yo soy el rojo. Oye, se ve bien, ¿eh? Yo soy el rojo. Ay, es el del otro lado. Hostia, pues suerte que no ha pasado por aquí al Panama Show, colega, porque si no, nos denuncia. ¿Por qué? Ah, no sé. Porque sí. Sí, sí, soy rojo. El Iván solo sabe jugar con el Ken. Bueno, y con el Ryu, supongo, porque es lo mismo. Te la cacé ahí, ¿eh? Hombre. Oye, ¿pero cómo puedes hacer eso? ¡Buah! Pero te ha gustado un poco más, ¿eh? Estamos calentando. Tú, pero no voy en Ken, yo. ¡No juega, juega! ¿Qué está ganando tú, al final? ¡Hola, soy un líder! ¡Dejadle! Imposible que Abascal sea rojo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si yo se te... de toda la vida, o sea, yo soy tan rojo que los de Izquierda Unida se quedan a mi derecha. Ya te lo digo ya ahora. La primera internacional. Aquí soy yo, a ver. Yo soy, sí. Venga, va. El verde. Toma. El verde. Clarísimamente tú eres el verde. Es que no sé qué duda tienes. Toma ya. Yo no sé fe eso. No, eso solo es acercarte y cogerlo. No está ni más, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Mira cómo coge los mandos el tío que parece que sabe jugar al Nintendo. Yo te canti. Venga, dale. Hostia, otra vez. No ha perdido ni una, tío. El Abascal. No ha perdido ni una el Abascal, tío. Eres un perdedor, Dani. ¿Jugamos Tony Hawk y antes lo perdó? No, 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 no. A ver, va a ganar Ken, ¿eh? Va, dice que va a es hacer... que has puesto torneo, no has puesto versus battle. No, pero el torneo podíamos haber hecho 1, 2, 3 y jugabas contra la máquina y todo, ¿sabes? Pero has elegido con todo el mundo. Ha hecho tan, tan, tan. Oye, ¿quién soy yo? El verde. Yo soy el negro. Puso de la derecha. Hostia, tiene al revés. Ya al revés. Venga, ahí sí te lo has comido. Mira, ahí no me ha salido, si no te lo comes. Qué cabrón, porque eso de coger, eso es trampa. Sí, claro. No me gusta que me toquen. Y ahí me he puesto ahí tranquilamente. Quiere acabar con... ¡Ah! Coger. Sí. Sobre todo en Argentina. Te voy a coger, ¿eh? Y ya verás. Sí, es muy espectacular cuando alguien de aquí va a Argentina y dice, ¿dónde puedo coger un taxi? Te toca. Escucha una cosa. Y la lotería, ¿cómo se llama? La polla, ¿no? ¿Dónde era? No, pues eso tiene pinta de ser México. Oye, ¿te has puesto más fuerza en ataque? No, no soy yo. Eres tú, cabrón. ¡Ah, por eso está ganando, tío! No, no, no. No, no, les está pegando baliza, no es por nada. Tío, está ganando porque está haciendo trampas. Es un cobarde Charlie de mierda vietnamita. Venga, dale. Tío, estás jugando arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Pero coge el mando bien, lo pone al revés. Está jugando, o sea, es que había un anuncio de televisión que estaba el niño, era matutano. Y si reunís todas las estas, conseguirías una Super Nintendo y se ve el niño. Ahora jugaría así. A ver, no, estamos en cuatro de los dos. A ver. Sigo estando en la derecha yo ahora. Sí. ¿Vas a jugar al revés? Sí. No me lo creo, te voy a apoyar, ten cuidado. ¿Quién soy yo? No te va a salir nada. Te lo claro. ¿En cuatro qué? Me
cago en su... ¡Ah! ¡Qué asco, no! Vomita la comida que te he dado. ¿Qué pasa, Gorka? Tío, no nos gana, es Gorka. Gorka, ¿qué pasa? Echaros una Guilty Gear a ver quién gana, que iban a... Hostia, tengo el Guilty Gear en el PC. Vale, pero ganaré igualmente. ¿Tienes el Guilty Gear de Lucho también? Sí, pero es muy bestia, ¿eh? Eso es una barbaridad de juego, ¿eh? Sí, sí. Ahora lo ponemos, es muy moderno. Cuidado, que vamos en semi, no sé quién va a ganar. ¿Cuántas veces has ganado ya? No sé, todas. Aparte, Ken, no arranca la moto. Ken. ¿Qué pasa? No, no. Ya ni me pasa el mando, tío. Hostia, me acabo de cojonar, eh. ¡Abajo, mariposa! ¡Mariposa! Oh, ahora... Te has puesto serio, ¿eh? Hombre, alguna de las que perder, ¿no? No. Estoy al revés, Álvaro, estoy al revés. ¿Cómo estoy haciendo el...? Silencio. Esta lucha está guay, ¿eh? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale, vale. Van a perder. Nos tiramos la silla encima como... ¡Ah! Bueno, ahora me enfado, me voy. Hacer un... Te ha querido hacer un combo, ya. Se ve, date cuenta que nos hemos estado ahí metiendo las distancias, sí. Porque no podía estar encima tuyo. Encima tuyo. Oye, que no estamos en Argentina. Se puede subir el volumen aquí si queréis para escuchar un poco mejor el Super Nintendo. ¿Y eso qué, Lau? No, tío, tú ese, sí. Te mando otra para que lo sepas otra vez. Vaya puta mierda, Super Nintendo, le faltan dos elefantes, tío, a este escenario. ¿Sí? Sí, comparado con el arcade, sí. Joder, tío, hasta ahí no lo había... En el arcade hay tres elefantes por lado. Perfecto, todo, tío. Uy, qué combate más divertido, eh. Sí, ¿verdad? Uy, que le he cagado ahí, eh. Si hubiera sido él, ya me hubiera... Yo estoy enfadado porque he perdido. ¡Guau! ¡No! ¡Ah! ¡Tío! ¡No tenía energía! ¡No tenía! ¡Ya puta, tío! ¡Era mía! Venga, la final del campeonato. ¿Has visto cómo se está remontando, eh? Final. No, si estamos todavía en los semis, tío. Sí, el único que ganar. Quítate ataque. Ahí está. Yo me había puesto ataque. Me pongo más. Gorka, ¿qué pasa? Hostia, podríamos jugar online, ¿eh? Y soy el otro gilipollas. ¿Para qué? ¿Para durar más? ¡Podemos jugar online! ¡Ay, hijo! Hombre, no, te voy a estar ahí dejando hacer. ¡Ah! ¿El FBA lo tienes instalado todavía o no? Joder. Yo con la cruceta de Super Nintendo no me llevo bien. ¿Qué has hecho? Sí,
Oye, podemos jugar online, tío. Podemos jugar online con el Gorka. Hola, Pipi. ¿Eh? Hola, Pipi. Sí, sí, hijo. Esa es la idea. Hola, Pipi. Sí, la idea. Arranquiete. Pero otro no funciona mejor. Espera que te digo cómo se llama. Lo tengo instalado, pero no tengo ROMs. ¡Oye! ¡El jamón! ¡Es que jugamos online! ¿Cómo jugar online? ¡Jugamos online! ¿Line? ¡Online! ¿Fisline? ¡Gorka, jugamos online! ¡Online! ¡Urtain! ¡Hostia, tío! ¡Indurain! ¡Urlain! ¡Skain! ¡Forlain! ¡Aigirdenain! ¡Fanlain! ¡Spag! ¡Gundain! ¡Metalhain! ¡Sinfain! A ver. ¡Sinfain! Películas. Películas. Que se les ponga a poder paja. ¿Vale? A ver. ¡Freshline! ¿Cómo? Poner paja en el título de la película. Poner paja en el título de la película. A ver, ponme. Cuatro bodas y una paja. Aquí es el juego de Freshline. Fast and paja. A toda paja. A toda paja, sí, sí. Spag. Spag. Que es Speed, pero. Ah, yo pensaba que era Spawn. O Peppa Pag. Perfect. Pepa paja. Perfecto. O paja pic. Dora la paja. Maripajas. La Blancanitos y los siete en la nieve. Bueno. Abajo, Buscadla. Tapar los oídos. Verdadera. ¿Tú quién eres? ¿Qué estáis haciendo? La set. Iba a decir, ¿qué estáis haciendo? Nada, estamos en Twitch, un Twitchito. Yo me mola más Dragon Paja Z. Lo tengo, el Spice Cade. A ver. Tejero, es que me hace gracia lo de tejero, ¿sabes? Siempre. ¿Lo escuchas o no? ¿Verdad o no? ¡Todos al suelo! ¡Y viva España! A ver. Si queréis online, dale. Hombre, pero estaría guapo hacer un beatemap a cuatro manos, ¿no? No a cuatro pajas. Estoy pensando, pero, o sea, estoy en blanco. Mira que me molan las películas, ¿eh? Pero Jurassic Paja. ¿Dónde tengo yo mi móvil? ¿Me he robado ya? ¿Está ahí? No, ese. La paja metálica. La paja metálica, ese es bueno. O la paja mecánica, también, del mismo director. O 2001. ¡Hagan a Ken! ¡Hagan a Ken! 2001, paja en el espacio. ¡Hagan a Ken! ¡Hagan a Ken! Yo. 2001, paja en el espacio. Yo compro, ¿eh? Tengo un problema porque tengo. Para poner el 12 en el pajípulo. Ponemos al online. La gran paja, que es la gran evasión, ¿no? Oye, tengo que. ¿Qué te voy a decir? ¿Me puedes meter en algún sitio los ROMs, aunque sea de Street Fighter o algo? Porque las tengo en el otro ordenador. Va. Gorka, ¿me lo pasas en un Mega o algo? Bueno, no me jodas, pues tenemos que jugar con el otro. ¿Este está tumbado ya? El Slaughter se ha ido a dormir. Se ha ido a dormir. Me voy a poner a sobar. ¿Qué pasa? Nada. ¿Gorka es andaluz? Bueno, porque los de Bilbao son donde salen los cojones, ¿no? Pero por otra cosa, no. A ver. Eso vale, no. Vamos a mirar la cosita, tú tranquilo. ¿Eso no es de básquet? Tranqui, ya hago algo yo. Ya hago yo, tú sigue hablando, di algo. ¿Di algo? Algo. Pues estamos aquí en el Twitch de... De Alvin Andrews, venimos aquí a hablar de él. Nada, que ¿cuánto ganas en Twitch? He venido a hablar de mi libro.
¿Quién ha dicho eso? Pues Ledai. ¿Quién ha dicho eso? Retro. Ah, vale, Fernando. ¿Quieres que te cante una de Nino Bravo? Pero tenéis que hacer una donación, ¿vale? Soy como las chicas estas del Hot Tub. Gorka, que... De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, mas yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Ahora, ahora. Te quiero, vida mía. Te quiero noche y día, no querido nunca así. Te quiero con locura, con miedo, con ternura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor. Ese cáliz de tu piel y de tu amor. Se acabó. Una pregunta, ¿cuál es el juego de pelea guapo para jugar en antiguo? ¿Cuál queréis? ¿Cuál queréis para meterlo en el Fight KD? King of Fighters, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿King of Fighter? Sí, a ver, lo malo que el Discord no me sale por el audio y no tenemos casco para todos aquí. Es un problema. Sácate las boobies, dice. Que te saquen las boobies, boobies. Oye, Andrew, tío, Nini, ¿dónde está la Nini? Oye, ¿no traen el pollo o no traen el pollo? Está pollo al lado de la moto. Escúchame, una cosita. ¿Qué juego jugamos? El que tú quieras, nen. Yo quiero un King of Fighters. A ver, el... ¡Alvin! Ah, Rubén, ¿qué pasa? ¿El 98? El 98. Segundo. ¿Este? ¿O sí? Este. Bueno, no sé. Tengo un King of Fighters 98 que solo es directamente eso. Es así, se llama así. Los Andrew, nen, estás tardando la vida. Venga, tranquilo, que solo tengo que pasar por internet. Toma. Está durmiendo. El que tú quieras. Hostia, ha puesto el clip, tío. Lo ha grabado. ¿Cuál? Ha grabado esto. ¿Qué ha grabado? Ha grabado. A ver. Ventana. Aquí. Y si lo doy aquí, tendré que verse. Escúchame, una cosita. ¿Qué juego jugamos? El que no quiera, nen. Yo quiero un King of Fighters. ¡Gracias!
Gracias, Didac. ¿Qué pasa? Gracias. Gracias por el follow dedicado a Slaughter. A ver, ¡ay! Cuando vas de mercado y tienes detrás. Ay, bueno, bueno. Ay. A ver. ¡Ay! La moto. Ya, tío. Uf. Lo tienes en loop ahí, tío. Vale, vale, perfecto. Así... Eso se crea más barato la vida, ¿no? A ver. Cuando tengas un follower que suene la próxima vez que suene el ¡Albin! Didac 120, muchas gracias. A ver, estoy con el FBA, ¿vale? Ok, dice que va. A ver quién gana, a ver quién gana, a ver quién gana. ¿Quién duerme? ¿Quién duerme? Eso es para... dice que viene ahora el Gorka. Mira, aquí podemos echar la partida. Ah, fantástico. A ver, ¿dónde estábamos mirando esto? Aquí, que esto es que... Escúchame, una cosita. ¿Qué juego jugamos? Que no quieras, Nin. Yo quiero un tío fitness. Creo que no lo he visto. Espera, 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 que estamos aquí perdiendo. Me duele la cara de reírme, la virgen. Estoy llorando, tío. Llorando por ti. No se ha encendido, ¿no? Normalmente se enciende. Coño, vibra. Claro, porque... Estoy llorando en mi habitación. ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿Cómo tiene que hacerlo tú? Gorka, dime. ¿Cómo era? Te voy a matar. No me chilles ahora, por Dios, ¿eh? No, no, no te voy a chillar. ¡Albin! ¿Dónde era, tío? Input, ¿dónde era, tío? ¿Dónde tengo que ir? Tío Keyton dice: le das a Game y Play vía Kyler. ¿Qué es Agame? Ah, Game, le das a Game. A game. Y Play Kyler. Vale, tengo que buscar. ¿Cuál has dicho que tengo que buscar? El de efecto FM, ¿no? Detén. Efecto FM. Efecto FM. Username Abascal. Me duele ponerlo, Más me duele a mí, tío. No, vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. ¿Qué pongo? Iglesias.
¿Está durmiendo ese hombre o qué? A ver, por nombre. ¡Dani! Efecto, emulation. Hostia, tío, ¿dónde le doy? A ver. No me sale FM. Entra a Retochogos. Eso es de aquí, ¿no? Retro. No lo tienes, Hostia, imposible. Para arriba. Es que no está ordenado, espera. Aquí. Retochogos. Connect. Vale, ya está. Me llamo Iglesias. 416 de pin, chaval. ¡No eres valida, se haga Garnin! A ver, ¿el juego lo pones o cómo va esto? Yo estoy conectado al bueno, ¿no? Aquí. Sí. Ah, no, estoy conectado mal. Es este el bueno. En tiempo de guerra, cualquier agujero es bueno. Bueno. Bueno, escúchame. Me apareces tú. Le pongo create en el Wii Game. Me va a romper el mando, lo estoy viendo. No. Esto es irrompible, tío. Está hecho por las manos de Bill Gates, tío. Pero en Game no me sale nada. ¡Errante! Sega. ¿Quién ha dicho el Sega? Errante, es un amigo que tenemos de esta. Lo creo. King of Fighters. Es crea. No puedo ir de más rápido, King of Fighters, me has dicho el. Que yo me tengo que ir ya, tío. ¿Que por qué tienes prisa? Tengo una cita. Sí. Lo he cambiado. No funciona esto. Le he dado. Qué pesado que no, tío, que lo he cambiado ahora. ¿Pero por qué no me deja entrar? El barra baja caído, barra baja errante. Dice. Mejor. Tiene 416 de ping. Vamos a otro servidor. Vale. Y 500 y. Vamos a otro servidor. Vale. Busca. Vamos a efecto W. Efecto FM. Ahí. ¿Lo has visto? Sí, abajo. No, que la pantalla. Ahí. Efecto FM Spine, ¿no? Ya estoy. Ya estamos. ¿Tú te has quedado que el nombre de Spine Car es como un juego de palabras con Spine de Spain? ¿Sí? No sé, supongo. Todo sea por tirar mierda. Yo, tú. Crea tú, tío, crea tú. Eso es nombre de canción, eso es. ¡Créame! Oye, pues muy bien, Me has dejado el oído hecho una puta mierda, Me duele todavía el oído. ¿Está durmiendo de verdad? ¡Imbécil! Sí. No, ha caído un errante ahora. Ha caído un. Estoy llorando en mi habitación. ¡Ah, ya está aquí! Ya está aquí, ya llegó. ¿Uno de amiga? ¿Quieres que aguantó? A ver, el tema es que hay que programar el mando, ¿no? Yo tengo un mando. ¿Cómo pesan, no, los mandos de Equipo One? Porque son buenos. Ya lo sé, era una coña. Viene de las obis. Viene de... Ya lo sé, Adrián, ya sé que viene de las obis. ¿El qué?
O sea, una spine card en Japón se llama obi. Ya, no, no, pero va bien que te lo explique porque a veces le puede escapar algo. Y te lo explica muy bien. Escúchame. Audio. Input. Espera, espera. No le des a los botones. A ver. Coin 5. Dale, va. A ver. Arriba. ¿Pero qué lo hago? ¿Con la cruceta o...? A lo que tú quieras. Con la cruceta. Ya está. Abajo. Left. Right. El A. La dije. X. C. Ya está. Vale. ¿Y el de coin? El de coin... Bueno, es el 5. Vale. Y star up, el star. ¿Vale? El star. Uno, por si acaso. ¿No lo coges, eh? El star, sí. No, bueno, ¿cuál es el star de los dos? Da igual, coges el que quieras, este. ¡Vale! Tenemos 89 créditos. A ver si puedo poner full game, ¿no? Full... ¿Cómo puedo poner full la pantalla entera, tío? ¡Eh! ¡Ah! Le he cagado, tío, le he cagado yo, le he cagado yo, tío, le he cagado yo, le he cagado yo. Ya está, ya está. No, no, estamos jugando, estamos jugando. ¿Quién eres tú? En la izquierda. La tía. La derecha. Sí. No. Yo también apuesto. Pues... ¿Por qué no hablas ahora, Gorka? No te entiendo, a ver la que estás jugando. Tejero. ¿Va bien más fresco que el juego? Y sí, lo que me estoy acostumbrando, tío, hace mil años que no jugaste. Vaya pelolas. Pero mira, tampoco ha ido tan mal, ¿eh? Oye, oye, ¿qué ha pasado? Ojo, ¿qué ha pasado? Vaya, no me has hecho saber elegir el Gorka, ¿eh? Con sus perolicas, ¿eh? ¡Eso es la prueba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ole! Somos los ricos del local, tío. Tenemos 93 créditos. Somos los ricos del local. ¿Qué se siente? Tío, vete a la mierda. Oye, vete a la mierda, tío, eres un abusón. Esto es culpa de Irene Montero. Está jugando Sax, sí, Hax. Ah, bueno, lo que estáis diciendo de al enter es cuando ha petado el programa, ¿eh? Así tenerlo en cuenta. Hombre, ya. Que también podemos echar un Guilty Gear, ¿eh? El Guilty Gear es una caña, ¿eh? Pero la batalla es muy moderno. Hombre. Solo me ha costado 3 matarte. Me cago en San Judas, primo. ¡Ah! ¿Por qué hace esa postura? ¿Qué le pasa? Es retrasado. ¿Quién votaba? ¿Quién decía que iba a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Hostia! Va a ganar. Gorka reparte, ¿eh? Sí, pero reparte. Pero que reparte se lleva la mejor parte, cabrón. Pero así, ¿eh? Oye, Gorka, te espero en la calle, ¿eh? Te espero en la calle. Sí. Mira, va. ¿Qué? ¿Sigue? ¿La juega tú? Claro. ¡Ja!
Joder, quiero mis cromos. Quiero mis cromos. ¿Qué hacks ni qué hacks? Perdón. ¿Esto qué es? Esto de avance, de diestra. No me acuerdo. Tú pillas esto. El Slotter está roncando, literalmente. Qué retrasado, ahora lo veremos. Esto graba... Descárgalos o algo, tío. ¿Pero por qué hace eso? ¿No puede una mujer hacer eso? Pues no sé, porque Athena está dominando el combate contra el gran Terry Bogard. Hace un triple puño mortal y hace el subnormal hacia arriba. Va continuando la señora Athena tirando bolas de cosas y ataca. ¡Hola! ¡Ay! ¡Ese combo magnífico! Vamos disputando con Athena, pero el combate se encuentra muy igualado en estos momentos. Continuamos. Venga, dale, puñitos, puñitos de acero le llamaban al señor Terry Bogard. Pero bueno, Athena creo que tiene algo más que contar. ¡Venga, venga, vamos! ¡Oh, sí! ¡Hace una super magia! ¡Super magia castellana! ¡Y gánate la Terry Bogard! No ha ido tan mal, ¿eh? En este segundo round tenemos a Kyo. Athena está realmente tocada por el combate anterior. Y Kyo, Kyo ataca con esos puñetazos. Oh sí, puñetazo de fuego. Creo que la chica se ha llenado de harina. Oh sí, vamos, atacando a Athena, 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 Athena. Oh, pero pierde Athena. ¿Qué pasó? Pierde Athena en manos de Kyo, el deditos de fuego. Bajamos. Ya está, está bajado. Bajamos los volúmenes para hacer el casteo y estamos ready. Vamos con Mai Shirunai contra el gran Kyo. Kyo Kusanagi, no, y la chica que vuela y se hace el Vega, ataca de nuevo. Vengamos para adelante. ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué buena pinzada! Le ha hecho una pinza birmana en el cuello y así ataca el gran Río, que acaba atacado por el fuego de la faldita de fuego. Es que ahí, nena, solo hay fuego. Sí, vamos atacando. Continúa el señor Kyo, 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 Kyo Kusanagi. Pero no hay forma, no hay forma. Mai está siendo una persona indulgente con el chico del flequillo mocho. Ataca con el fuego y... Esto se está regulando, pero no, Mai hace un... ¡Co, co, 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 co! Respira, ¿eh? Y tenemos a 18 contra la señora Mai. Tenemos la pelea de... Esto parece un anuncio de Calcedonia, amigos. Va atacando, pero bueno, creemos que Mai, aunque va por detrás, se sigue plantando cara hacia no Mary. Puedo, no puedo. A 18 se rumorea que va a aparecer Krilin para darle apoyo a Mari, porque Mari no está pudiendo con la señora Mai. Mai. Oye. Bueno, saca esos grandes abanicos a lo loco mía, pero sorprendentemente a 18 gana por KO. Y la vida que me sobra todavía, ¿eh? Pues ya está, el Terry Bogard, ¿no? Ya estamos. Bueno, Terry Bogard comienza a hacer filigranas hacia arriba, no comprendemos por qué, pero a 18 está un poco sorprendida porque Krilin no le dejó hacer cosas ayer por la noche. ¡Ay, sí, Terry Bogard! Terry Bogard ganó por KO contra A18. Dios y la Virgen, ¿eh? Voy a por agua, por Dios. Yo me tengo que ir retirando ya, ¿eh? Sí. Sí. Here comes a new challenger. El Windows. ¿Lo veo qué? ¿Ya sabes lo que has pillado? Sí. Perfecto. Sé lo que no he pillado, droga. Venga, vamos aquí.
con Robert, con esos pantalones. Robert Redford. No, pero Robert está con su con sus pantalones bien planchados. Hola, Juan Carlos. La mariposa está hablando demasiado, ¿Quién es esa mariposa? ¿Quién es la mariposa? Hombre, ya. ¡Ole! Los pantalones bien planchaditos cuando salió el anuncio de Levi's. ¿Te acuerdas del anuncio de Levi's que decían plánchalos, plánchalos? Es de policía. Aún nos queda un montón de créditos, ¿eh? ¡Chúpate esa! ¡Ah! ¿La has ganado? Sí. Ay, no, lo complicado es como escribes con mayúsculas y minúsculas a la vez. Venga, 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 venga. Yo voy, voy con Iván, claramente ahora mismo. Toma ya. ¡Ah! El último es el Terry Bogard, seguramente. Y está esperando para lo último para. Bueno, poder... te digo lo que hace el Terry Bogard. El Terry Bogard me come los huevos. Y la tía es la que te lo comía. Ah, esto era la tía, no sé quién había elegido. Ojo, cuidado, eh. Que este hombre era carne de era carne. Carne de salón. Te confundo. Oye, qué mierda de peleante he cogido. A ver, la verdad es que te está dando guerra. Mira que el primero ha sido bien, Venga, Iván. Venga, Iván. ¿Qué hace? Bofetón, bofetón. Venga. Venga. Imaginaos tener 98 créditos allá abajo, ¿sabes? Ninja, al final, ¿cuándo vas a hacer el directo? Es la primera vez que juego con la Shermi esta, ¿eh? No sabía ni que existía. ¡Ah! Se nota, ¿no? Hostia, tío, yo solo estoy mirando una cosa. No veas cómo le voy. Sí, tío, parece un anuncio de Calcedonia. Vaya botes. Es Clark, ¿eh? ¿Ese es Clark? Hala. Ahí me gusta, he escuchado, ¿no? ¿Quién es este? Un chaval, Luis. Vale, mañana por la tarde, perfecto. Mañana que se va. A ver. ¡Oh! ¡Venga, tío! Venga, menos la Mai. ¡Oh! Bueno, chavales, ¿qué te voy a decir? Que ese hombre también tiene que pirarse. Escuchad una cosa, mañana y mañana, por la mañana, iré al mercado San Antonio. Así que nada, que sepáis que haré un directito, ¿vale? Seguramente. Por la mañana, si queréis algo de Mercado San Antonio, pues ya sabéis, venís a Barcelona y lo compráis. Pues nada, ha sido un placer estar con todos ustedes, con todos vosotros y sobre todo conmigo mismo. Porque soy la persona más importante de este universo para mí. El Lotter, adiós. El Lotter está aquí contando ovejas, pero. Está sobando. Está sobando, de verdad. Pero bueno, está cansado, chaval, tiene que volver para el Lot. Y este está jugando con la máquina. Sí. Pues nada, chavales, que este mes se tiene que ir. Un abrazo a todos y seguimos hablando por donde sea. Me ha parecido unos buenos cortes. Espérate un momento, momento. No, hay cortes por ahí que vamos a revisar, ¿no? Vamos a revisar un momento los cortes y ya terminamos, ¿vale? No. No pongamos nerviosas. A ver, ¿por qué? Lo has pillado bien. A ver, que está, mira qué postura tiene aquí el colega. Y el otro. De aquí a comentarista. Bueno, aquí es para volverse loco. ¡Hola! ¡Ay! ¡Ese combo magnífico! Vamos disputando con Atena, pero el combate se encuentra muy igualado en estos momentos. Continuamos. Venga, dale, puñitos de acero le llamaban al señor Terry Bogard. Pero bueno, Atena creo que tiene algo más que contar. Venga, venga, vamos. ¡Oh, sí! ¡Hace una super magia castellana! ¡Y gana Atena, Terry Bogard! No ha ido tan mal, ¿eh? ¡Ay! ¡Ese combo magnífico! Vale.
Es que hago mucho eso, ¿a que sí, chicos? ¿A que sí? Es que meto mucho el pelo así. Sí, lo hace, sí lo hace. Es como un TikTok. Sí, sí. Mira, mira, voy tan rápido que la mano me desaparece. ¿Y esto? Bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes, con todos nosotros y sobre todo conmigo mismo. Por ser la persona más importante de este universo para mí. Pelote, adiós. Nosotros está aquí contando. Muy buena, muy buena. Ah, pero no se ha visto. ¿El qué? Dice: si Iván hubiese nacido más tarde, sería el streamer más famoso que Iván. Con todos nosotros y sobre todo conmigo mismo. Porque soy la persona más importante de este universo para mí. Pelote, adiós. Nosotros está aquí contando esas, pero. Pues nada, ha sido un placer estar con todos ustedes. De verdad, oye, digo, tengo una voz, tío, no sé, porque tú, yo tengo la voz mal, tú tienes que tenerla fatal. ¿Yo? No. No sé, tengo la garganta mal, no sé. No, no, la voz la tengo muy bien. Te lo puedo demostrar, mira. Estás más hombre que esta mañana. Yo esta mañana cuando te he escuchado, hola. Y ahora no, bueno, porque. Y ahora salto. Yo normalmente, ahora lo que estoy haciendo es proyectando la voz, porque es voz radiofónica. Pero puedo hacerte un. Voy buscando los recuerdos de un amor que ya murió, que hace tiempo fue en mi vida, pero que ahora terminó. Voy buscando las caricias que la brisa se llevó. Mira que te ha puesto Gorka aquí. Si Iván hubiese nacido 10 años más tarde, sería streamer más famoso que Ibai. Ya lo sé. Y si lo hiciera, lo lograría ya, pero no quiero. ¿No quieres? No. No quieres. Me caen bien. No quieres perder. No quiero humillarlos. Sí, nos pasa eso muchas veces, ¿eh? Que vemos que está el Rubius y está el otro, pues al final. Hostia, no quiero chafarles el directo. No, tío. Exactamente. Bueno, chavales, ha sido un placer. Me caen bien. Gracias, un también. Muchísimas gracias, chavales. Bendiciones, amigos. Y como es siempre, un poquito de ayuda. Es decir, que sabéis que si tenéis Prime ya, como algunos, se ha metido el Prime aquí, que a los followers le encanta. ¿Quién está aquí? Bueno, ya no llevais más. No, ¿quién ha preguntado eso? ¿De qué? Ah, no, no. A ver, de momento ya cortaremos. Luego, si quieres, ahora hablamos y a lo mejor hago otra vez. Le hago. Dice que le haga un raid al slow. Venga, oh, ahí este no, tío. Que este está jugando en Minecraft. Venga, va, a este mismo. Bueno, un abrazo, chavales. Pasamos una raid y luego ahora hablamos si a lo mejor hago directo o no. No lo sé, ¿vale? Así que un abrazo para todos. Y venga. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Se ha quedado un poco pillado.